Contra este palo la puso Ignacio Fernández para marcar el 2-2 definitivo. Y precisamente los maderos fueron vitales para impedir que hoy Temperley no se marchara con una derrota del estadio Carlos V. 4 fueron las pelotas que Flandria estrelló contra los palos. También excelente la tarea de Alejandro Medina. Campo dónico de penal y Nacho Fernández, con el remate que les contábamos, anotaron los goles de Temperley. Al término del partido, para hablar de esta importante igualdad y, como siempre, con la cámara de Elvio Herrera, marchamos hacia los vestuarios y así nos hablaban los protagonistas.